Carlos Vázquez. Del poniente de la ciudad. El estar aquí para Caifanes es el cerrar un ciclo, ya que Saúl lo había dicho varias veces, tenía ganas de estar en el Zócalo. Socialmente es algo que abre cultura, que abre espacio, difusión, que a los jóvenes les enseña que hay otras cosas aparte del reggaetón, música que vale la pena, ¿no? La historia del rock es cultura, es rebeldía, es identidad, nos ha marcado como generación, nos ha dado la perspectiva de vida que tenemos hasta hoy para muchas personas, y el reggaetón, pues, me atrevo a decir que ni bases musicales a veces presenta, ¿no? Es una música emergente, vacía y desechable. Juan Carlos Bravo Rosales, vengo del estado de Morelos. ¿Por qué te gusta Caifanes? Desde Chavillo, pues me gustan sus canciones, su letra, metáfora que tienen, que habla sobre todo el gobierno, sobre la droga, todo eso. ¿Por qué crees que la gente debe escuchar rock y no reggaetón? Pues son muy distintos músicos, tipos de diferentes géneros de música, ¿no? Ya los chavos de hoy, pues ya, y ahora les gusta mucho el reggaetón. Este género de música ya viene de los años 85, por ahí así. Claro, ¿estás contento de estar aquí? Sí, mucho. ¿Vas a cantar todas? Claro, todas me las sé. Roberto, de aquí de la Ciudad de México. Ok, ¿por qué te gusta Caifanes? Pues mira, es una banda que era pionera de mi hermano es mayor, y obviamente me transmitió su misma música, y me enteré después de toda la historia que tiene, todo lo que hizo en la música, en el rock en español, y se arraigó conmigo Caifanes. Claro, ¿por qué crees que la gente debería escuchar más rock y menos reggaetón? Mira, el gusto se rompe en géneros. Pero simplemente el reggaetón, no tengo nada contra él, pero no es una música que te deje algo. El rock en español, hay muchas, muchas variantes que te pueden dejar un buen mensaje y te pueden ayudar. Hola, soy Emily y bueno, vengo del estado de Catepec. Vengo a ver a Caifanes, bueno, me gusta su música y bueno, lo que transmite es muy padre. Ok, ¿qué opinas de estos eventos al aire libre? Pues está súper bien, porque bueno, por todo lo que ha pasado, creo que hace que todos nos unamos un poco más, y bueno, el ambiente ahorita creo que está muy tranquilo y está padre todo. ¿Por qué le recomendarías a la gente escuchar más rock en lugar de reggaetón, por ejemplo? Bueno, el reggaetón como que no tiene algo, un mensaje tan bueno, ¿no? Y el rock en inglés como que tiene cosas que te hacen pensar mejor. Y bueno, para mi punto de vista me gusta más como que ese tipo de música. Ok, ¿vas a cantar todas las canciones? Esperamos que sí. Okay. Mario, Valeria, de Iztapaluca. Ok, ¿por qué les gusta Caifanes? Caifanes, pues porque, por ejemplo, para mí fue una brecha generacional, fue la primera banda o de las primeras bandas donde cambiaba eso que era como tabú en México. Se hacía un poco más popular, digamos, o un poco más abierto en esa época. Ahora es muy, muy elitista poder ir a ver a Caifanes, digamos, ¿no? Y cualquier otro tipo de grupo, de cualquier otro tipo de espectáculo. En México se ha hecho muy difícil ver un espectáculo, y cuando lo hacen de forma gratuita, pues es loable, ¿no? La acción para esto. No sé, a mí el reggaetón de plano no me gusta nada. Pues yo creo que la ideología, ¿no? El rock siempre se ha caracterizado por decir algo. Bien, mal, contracorriente, como sea, pero siempre tiene algo que decir, algo que proponer de pronto. Ah, sí, soy Miguel Ángel, vengo de un municipio al sur del Estado de México que se llama Temoaya, municipio Otomí. Venimos a ver a Caifanes. Ok, ¿por qué te gusta Caifanes? Caifanes, por la profundidad de las letras de Saúl. Saúl, de las pocas personas que yo admiro aquí en México, de las pocas artistas que trascienden... pues distintos niveles sociales que tenemos en México. Hasta los Caifanes los escucha la clase media, la clase baja, la clase alta. Entonces es una banda que se ha caracterizado por salir adelante gracias a su talento y no a escándalos como ocurre últimamente, ¿no? Que a través de los años, a pesar de que se separaron, se volvieron a juntar y uno que otro problemilla, siguen adelante, siguen presentes. Ya no han sacado nada nuevo, pero siguen vigentes, ¿no? Son una banda de culto. Ah, pues nos demuestran una vez más que la música mueve masas, ¿no? Que si pudiéramos hacerlo así para otras cosas, como, no sé, mejorar la situación política de nuestro país, este país sería otra cosa, ¿no? Soy
somos el grupo Zona Magnética, te habla Carlos López de Nava, líder y compositor. ¿Por qué te gusta Caifanes? Porque pienso que ellos han marcado una apertura en cuanto al rock mexicano, porque anteriormente, tú recordarás que antes eran puros covers, que nada más traducían al español y eso era supuestamente rock. Aunque también los Caifanes, pues también se les critica en el sentido de que se copian mucho a The Cure. En un principio, después ya toman su rumbo ya fijo. Claro, ¿qué opinas de este tipo de eventos al aire libre y gratuitos? Están perfecto. Sin embargo, esto de las juventudes, no sé cómo se le llama, Festival de las Juventudes, tiene que ver con un presupuesto que ya es fijo cada año. Y pues está muy bien, pero debería hacerse mínimo 2 veces al año, ¿verdad? Bueno, para que usted me entienda, joven, y le mando un mensaje, Enrique Peña Nieto, a mí me la pelas, pero enterita, tú y Mario Fabio Beltones y Emilio Gamboa, todos a Zona Magnética me los paso por los huevos. ¿Cómo ven?